Bienvenidos al canal para dormir de Roles Aparte. Hola, buenas. Me deberéis de escuchar. Hola, buenas noches. ¿Toca roleito hoy o es un game virtual? Fue ayer el rol. No sé si en cuanto me oigas me lo dices, ¿eh? No sé si... Ahora. Me oigas, me lo dices, ¿eh? No sé si... Ahora. Me oigas... Ha mejorado esto. Pues nada, eso es... Outer Wilds. Espera, vamos a quitar la musiquita que tengo puesta por aquí. Que está guay, la verdad. Vamos a darle por aquí. Y vamos a darle al juego directamente porque ya... Es que se me ha jodido el... Se me ha jodido el Stream Deck. Y estoy un poco perdido ahora. Me toca hacerlo todo a mano y... Y esto, en cuanto sales un poco y tocas fuera, te vas
A ver si ahora bajo el volumen, no sé cómo se oirá, ¿eh? ¡Oh! Vamos ya ahí, Zanulf, a tope. Nos vamos a llamar Simeón. No, Simeón no. Vamos a llamar... ¿Cómo nos llamamos? A ver un momento, voy a ver... Aquí está el chat. Charrito. Sí, macho, ahí está Charrito. Buenas noches, ya ves, tío. Joder, una mierda, macho. Joder, pero ya no eso, sino, no sé. ¡Hola! También otro Prime Members. En verdad lo que están haciendo mis compañeros es comprobar que lo tenga todo listo. Seguro. Pues hasta hace un rato no tenía nada. Y es que he tardado tanto en empezar porque me tiene muy rayado el chulu. Mañana le llevaré a ver al veterinario. A las tazas, por supuesto. ¿Cómo me llama si no? A ver, opciones. Voy a tocar esto ahora y ahora leo. Gráficos. Pantalla completa, no. Vale, si toco fuera. A ver, si toco fuera se va. No, por lo menos se queda, vale. Eso está guay. La música, ¿cómo la escucháis por ahí? ¿Me subo yo? ¿Me bajo? ¿Cómo lo escucháis? Yo lo escucho muy alto, la verdad. Tengo que bajar aquí un poquito. Ahí estamos. Bueno, pues traigo hoy... no jodas, que voy a ver esto. Es que... con márgenes. Hombre, no. ¡Oh! ¡No me digas! ¡Hola! Acaban de caer 30 cheers. Pero bueno, muchísimas gracias, Adriana Drix 360. Exagerado. 720 eres tú, que 360. 720, me cago en la puta, Dios. Qué grande. ¿Cómo va la cosa, Adri, tío? Va mejor. Seguimos igual de jodidos que todos. Un poquito... ¿Cómo va? Lo voy a dejar así. No me voy a quedar yo. Aunque sea, ya no tengo que tocar fuera, así que... Voy a empezar con nueva expedición. Bueno, pues esto es un juego que la verdad que la gente habla muy bien de él. Sobre todo su historia y tal. La gente que le ha gustado. Ha sido como que han pasado a ser su juego favorito, no sé qué. Le tenía yo ahí y bueno, pues a ver qué tal. Eso es, joder. Sí, porque si no, hay que ir de cuesta en cuesta. Pues nada, aquí estamos. ¿Qué es esto? Anda, soy como mi personaje, parezco azul. Parezco azul. A ver. ¿Qué dices tú? ¡Hola! Cuatro ojos. Qué bueno verte, piloto. Veo que regresaste de tu noche de prelanzamiento bajo las estrellas. Correcto. Llegó el día del lanzamiento, ¿eh? Pareciera que fue ayer cuando te uniste al programa espacial y de repente aquí estás, a punto de salir en tu primera travesía en solitario. ¿Qué dices? Si tú dices que está todo listo, seguro que reparaste el retro cohete. Fue un problema de una sola vez y quizá unas veces más después, pero oye, no hay razón para obsesionarse con el pasado, ¿no? Correcto. ¿Al pasado? ¿A dónde? ¿Qué? En cualquier momento antes de despegar, tendrás que pedirle a Corne de los códigos de lanzamiento del observatorio. Tráelos una vez que te hayas despedido de todo o lo que sea que vayas a hacer. De todos, vale. Pues vamos a pedir a Sar Malvavisco, por supuesto. Vale, ahí. ¿Cómo? Acércalo. Acércalo. Ahí va. Ah, joder. Apartar. Acercar la rama.
L shift A. Joder. ¡Ahí va! Coge otro. Vale. Ahí estamos. Venga, pues, siguiente. Esto tiene pinta de ser lo de lanzamiento, ¿no? Claro. Pues, pues, a ver, por aquí. Ah, vale, o sea, es en plan catapulta aquí. ¡Yuhu! Vale, y luego se puede girar en el aire. Vale, perfecto. ¡Ey! ¿Qué dices? Mika. ¡Hola! ¿Pero eso eres tú? Luna mencionó que hoy despegarías. Tengo muchas ganas de ver el lanzamiento. Yo también. Irás al espacio, ¿no? Claro, irás. Espero que no hayas cambiado de parecer. Oye, oye, voy a ir. A ver. Ahí va. Impulso hacia abajo, hacia arriba, control o shift, vale. Ahí va, tú, ¿y cómo se orienta esto? No veo nada. Restablecer. Y luego esto se puede... A ver, esto se puede... Ah, sí, con el ratón... Hostias, hostias, vale, 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 vale. Pues no tocamos el ratón. Perfecto. Vale. Ah, será uno de estos, claro. ¡No! Joder, paquete. Venga, hombre, no te creo. Joder, ¿por qué no va para atrás? No, qué cabrón. Pues está, ¿no? ¿O qué? Ojo. Ojo. Uy. ¿Dónde va? Hostias. Ahí va. ¿Qué dices? Baja. ¿Qué me dices, eh?
Ah, toma por culo. Madre mía, me he cruzado. Vale, bueno, ya que lo he hecho. Hasta luego. Ya si eso me pego. ¿Verdad? Sí. Ok. Olis, no me jodas, ¿quién dice eso? Olis, me enteré de que te irías. Vale, perfecto. En realidad, os estoy buscando a Virtuoso, claro que sí. Eso es. ¿Tú eso? Ah, no me acordaba de que era así. Vamos a ver qué hay ahí, ¿no? Ahí va. Claro, es que esta manera... ¿No me va a dejar entonces llegar o qué? ¡Ah! Hostias. El control es un poco raro, ¿eh? Ope. Hostias. Entra otra vez. En sí. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Ah. ¿Cómo permadez? ¿Qué dices? No te creo. Permadez. La hemos cagado, pero bien, ¿eh? La hemos cagado, pero bien. ¡Puf! Ya ves, un crack. ¿Eso es una nave desintegrándose o algo así? ¿Eso de ahí? Bueno, ya sabemos que en el... ¡Anda! ¿Y esta luz cómo ha salido? Ay, ¿qué? La Y. Vamos a tocar botones a ver qué sale. Ni tabulador, ni nada de nada, ¿eh? La Y, eso, y la luz ahí de buen rollo. Así, ¡eh! La he tocado. ¿No? ¡Eh! La F. Vale, tenemos... Habemos loot. Lo del salto es una mierda, o sea, no te deja...
No te deja correr y así. Sí, pero. Bueno, esto ya lo hemos probado. Este nos ha dicho que nos tomemos unos vinos. Por aquí nada. Observatorio. ¿Eres tú el que está tocando la guitarra? Qué majo, ¿no? Hola, cadete espacial, me enteré. Sí, todo el mundo sabe. Vale. Cuéntame sobre los instrumentos de los viajeros. Sí, claro. Yo fui que... instrumentos, ¿sabes? El espato, je. ¿Tú a qué suenas? No suena nada. No jodas. Pero... pasa un link. No me haga... a ver si... echame una mano. Pasa el link ahí, a ver. A ver qué ha visto. Tú, que estás tapando el sol. Mierda. Pues intento. Qué rencoroso eres. Este hombre es muy rencoroso. ¿Esto qué es? Postales de la órbita. Presenta. Nada, es que era muy. ¿Dónde está nuestra aldea? Si no sé ni dónde está nuestra aldea. Aquí, ¿no? Ahí está. Buah. Ya ves. Ole. Esto es como los, si los del Espartán se fueran a la luna, ¿sabes? Así, de repente. No corre el bicho. Venga, vamos a observatorios. Hola, niño. Hola, astronauta. Hoy no puedo. Claro. ¿Tú qué dices? ¿Perdona? Ah, bueno. Hola, majo. 0G Cape. Ojo, ¿eh? Canción de pesca, canción de viento. Sí. ¿Por qué?
Pues sí, la verdad. Has de ponerte un poco de. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver esto. ¿Qué nos cuenta esto por aquí? Vale. ¿Dónde estamos? Vamos un momentico. Aquí mismo. Aquí, aquí. Capturar. Capturar ventana. Esta misma. Así. Vamos a cerrar el historial para que no veáis qué porno veo. Porque está claro que veo, como todo el mundo. Ahí lo tenemos. Vamos a ver qué dice esto. Sirpa 23, ya claro. Phantom Liberty. Una nueva historia, un nuevo distrito, una actualización coincidiendo con el estreno de Cyberpunk, el anime de. ¿What? ¿Eh? Coincidiendo con el estreno de Cyberpunk Edge Runners del anime de Netflix. ¡Ojo! Coño, Hunter, Hunter. Mola. A ver, a ver, a ver. A mí no me mientas, ese payaso. No sé qué es, pero tiene buena pinta. Pues. Ah, míralo. Aquí. Estreno el martes. A ver. Oye, como esto. Bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira la hostia, qué guapo! ¿Y saldrá la noche roja? ¿Y esto cuándo es? ¿Antes de la noche roja o después de la noche roja? En ningún sitio. Simplemente el Cyberpunk. Tú, por si acaso, recuérdamelo. Dios. Qué potencia, ¿eh? Pues empezamos bien, ¿vale? ¿Esto qué es? Bueno. Se le añade. La ropa. Sí, bueno, cambiaron también. Las estadísticas, la forma de actuar las estadísticas de la ropa también en el personaje. Lo estuve viendo, pero vamos, tampoco cambia mucho. Bueno, la última actualización que incluye las versiones de las consolas antiguas. Eso es una mierda, porque no lo compro, o sea, no lo hagas entonces. No haberlo hecho, joder. Hombre, hacía falta mejoras en el comportamiento de los policías. Lo están arreglando ahora, ¿eh? Tela. Oye, no sé, a ver qué me estáis diciendo algo por ahí. No.
Mira, David Martínez, un joven de tragedia, se convierte en un mercenario. Ojo, o sea, que está situado en la época del juego. Una historia paralela. Tendré, a lo mejor, hostia, ¿y no sería ese? A ver, este, aquí sería, no, a ver, no. Dicen que algunos personajes, pues sí, claro, meterán a las chums y tal. ¿Y nos harán pagar? Es que estaría... Iba a tener que ver seguramente con la serie, claro. Bueno, pues estaremos atentos. Muchas gracias por la noticia. Sí, señor. Estaremos ahí al loret. A ver qué pasete. Vamos a ver. Sí. El anime así por lo pronto tiene buena pinta. A ver, el cómic ese que sacaron está guapísimo, la verdad. Joder, tienes tú un estéreo del copón, ¿eh? Si estáis con casco, mola. Casecos. Coño, digo, ¿qué es eso? Hola. Perdona. Tira otra. No sé yo, por si acaso ya hemos muerto encima permadez y tal. Ah, vale. Vale. Ahí está, vale, perfecto, ok. Usar cámaras, ¿para qué? Ah, porque sale el... Vale. Niño. A ver si cuando tira este algo hace algo. Ya ver. Qué listo el tío, ¿eh? Vale, pues ponte a trabajar, dice.
I was just... ¡Ey, no, 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 no! Me cago en... ¿Qué cojones es esto? Perdonad, ¿eh? Joder. ¿Los planetas están hechos de antimateria o qué cojones? ¿Qué coño? Ah, vale, hemos dicho que era la F. Ah. Vale, vale. Ah, ya sé qué estaba pasando. Sí, vale. Ah, claro. Y ha dicho que había que reparar aquí algo, ¿no? ¿Esto se gasta todo esto? A ver. No parece, ¿no? ¿Cómo que gravedad cero? Si estamos cayendo. Vale, ahora sí creo que estamos a 0-0. ¿Cómo giro? ¿Cómo giro yo? Rodar. Vale, con la R. Vale. Sí, ahora sí hay gravedad cero. Coño, para arriba. Para arriba. Vale. Suena como por aquí. Ahí está. Vale. Ahí está. O sea, al revés, al revés. Aquí. Hostias, hostias, que puedo morir en una de estas, tú ten cuidado.
Aquí te ayudan un poquito. Vale. ¿Es eso? ¿Dónde coño estaba el ascensor? Ah. Hemos visto a este tío según hemos salido. ¿No será eso? Sí. Me quería llevar el traje, pero no me han dejado. Es que, a ver, ¿qué dices tú? Vale, tío. Sí, ya iba. Apuntar, explorador. Para allá. Lanzar. Ah, vale. ¿Y da la vuelta a la tierra esta pequeñita o qué? Ah, se puede. Joder. Ven para acá. Si te lanza aquí. Ah, vale. Hostia, qué curioso esto, ¿eh? Se ha quedado aquí. Gira la cámara. X. No me deja girar la cámara. Ahí va. ¿Qué es eso? ¡Pañón! Nada, pero lo... mira, 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 ahí está. Bueno, venga, vámonos. Salir. ¿Qué es eso? Hay que de cosas, quita. Vamos, quita. Bueno, no me deja salir, en serio. Si toca los números también hace fotos. ¿Ya puedo salir? Ah, había que recuperar el bicho este. En esa mierda supongo que me iré yo. Es por la noche. Uy. No, tío, más observatorios así de tal. Vamos al observatorio ya. No, pero si de aquí vengo yo. Ah, ¿qué es eso?
eso. Aunque sus artefactos estos... Vale. ¿Y usted qué dice? Sí. Joder, a lo mejor el tío de fuera estoy pensando que nos enseña algo. Ahora iré a hablar. Mucho entusiasmo. Ah, es entrado por aquí, vale, perfecto. Obras de arte, vale. Vale. Claro. Hostia, ¿qué cojones? Coño. Hostia, qué guapo. Cómo mola. ¡Uep! Para... Hostias. Ah, vale, este es lo mismo que esto. Esto... unas fotos, aquí hay algo, ¿eh? ¿Tienes esto para sacar fotos? Uy, qué feo. Ojo, Existe en todos los estados posibles hasta que alguien la observa. Esto claramente hace referencia al tema de... ahí, se me ha pirado. De... la física cuántica. Que cuando tú haces el experimento para ver qué pasa, pues ya el mero hecho de hacer el experimento afecta al resultado de lo que vas a, de lo que vas a tomar. Mira, ya, al margen de lo que esté sucediendo, en realidad ambas partes están de acuerdo en que el efecto es espeluznante. Esto hace referencia al entrelazamiento cuántico. Es decir, si hay esas, se separan en dos quarks, pues si uno es positivo por el entrelazamiento cuántico, sabemos que el otro va a ser sí o sí negativo. ¿Vale? Y ya hace referencia a eso ahora. Joder, ¿qué es esto? Esto no pasa nada. Tío, qué cosas pasan por ahí. Bueno, eso era una mota de polvo. Me está gustando, ¿eh? Coming soon, anda. Ah, esto debe ser de lo nuevo. Sí. Vale, luego. O si llegamos a hacer algo. Hay un equipo de radio por ahí.
Hostia, eso que la gravedad cambia. O movimientos de marea también pueden ser. Puede ser movimientos de marea también. A ver. ¡Eh, la luna! ¡Ole! Movimiento de marea. Cuando habéis alrededor. Claro, efectivamente. Y eso hace que cuando pasa la luna cerca de la Tierra, es cuando sube el mar. La marea. A ver dónde estamos situados, sobre todo. Así como estos son. Ah, estos son el tipo de estrellas. Vale. ¿Y esto? Ah, vale. Qué chulo, tío. Qué guay. Una explosión de una supernova. Eso son ondas gravitacionales. ¡Ojo, eh! Hostia, el puto juego, tío. ¿Qué hay aquí? Joder, el mareo y todo. Ah, esto es nuestro mapa. ¡Buah, chaval! ¡Ole! Abismo del gigante. Mira, de eso hablaban antes, que se fue el último astronauta allí. Y podemos... Ah, sí, sí, podemos. ¿Y hacer zoom? Alejar y acercar. Pero y en torno a esa barrer vista aquí. Ah, vale, perfecto. Farol de hondonada. Hondonada frágil. O sea, ¿cómo tiene un sol orbitando al planeta? Hostias. Pues tiene que ser un planeta. Y lo ponen como planeta pequeño aquí. Oye, algo, a ver, viendo lo que hemos visto, ¿vale? Eso tiene que tener su explicación, seguro. No es, vamos, hasta donde yo sé. Uy, ojo, aquí hay un algo que tiene una órbita atravesando. ¿Qué es? ¿Un cometa o algo así? ¿Veis? Y lleva esa dirección hacia arriba. Esta línea de aquí. Gemelos. Dos mercurios que supongo yo que orbitarán entre ellos, ¿no? Sí. Uno de ellos está ahí. Buah, eso para ir allí seguro que tenemos que tener algún tipo de ropa especial o algo así. Va a hacer un calor. Y estamos en lumbre. Vale. Que le molestaba a la señorita. Vale, pues a ver cómo cerramos el mapa. Qué chulo. Cuéntame. Oh, Dios. Vale. Ali y yo. Eso es. Vale. ¿Qué va? Muchas gracias. Ok. A ver esto. Esta máquina, esto parece un observatorio. O sea, ¿no me vas a dejar usar esto, cabrón? No, pues no.
Bueno. Código de lanzamiento raya raya palo raya punto punto palo raya punto. Perdonad la vuelta, pero es que estaba leyendo. ¿Por dónde he venido, tío? Por aquí. Te iba a decir. Ojo, un guardado. Hostia, se le han abierto los ojos. Tú, esto se había quedado aquí justo. Parecía que era de ahí. Mira, ¿ves? Estaba ahí. A ver, a ver. ¡Wow! Son cabras. Los creadores. Por de momento. Enhorabuena ya por todas las críticas que tenéis, desde luego. A mí no me asaltes así, ¿Observaste bien las... Sí, díselo. Pues ve si míralo, chico. Que sí, que sí. Pero ¿dónde está la herramienta esa, tú? Con la Y sacó el equipamiento. O sea, que está pamando esto también. A ver. Equipamiento, señaloscopio. Recuperar explorador. Acción principal de la herramienta. Acción secundaria. Eje X, eje Y. 1, 4, 2, 3. ¿Por qué? Bueno, el vuelo ya veremos. Buah. Vale. Allí hay un guardado, a lo mejor. Ah, vale, vale, ok. Yo el traductor supongo yo que saldrá solo. Para que tenga una luz muy chula, Los días van folladísimos, Hola, chiquitín. Pues muchas gracias, por tus ánimos, chiquillo.
Y aquí estamos de vuelta. ¿Qué? ¿Hemos cogido la máquina esa de traducción? A ver si no la hemos cogido, tío. Es que no, a mí no me suena haber visto nada ahí. Señaloscopio, galería griega. Y ya está. Venga. A ver, nos están diciendo que vayamos al abismo del gigante, básicamente, a buscar al Joffrey este, así que vamos a tirar para allá. Estamos en Lumbre, son dos planetillas. Lumbre. Hondonada frágil. Abismo del gigante. Ahí dice que Gabro, eso es. Pues vamos a ir aquí. En modo rumores. ¿Ves? Gabro. Vale, perfecto. Ok. Ah, esto es un cristalillo de esos, tú. Pues aquí... Bueno. Nos... Tiene oxígeno, vamos a devolverlo. Madre mía. Guay, no tiene esto. Buah. Venga. Ah, joder, se controla mejor que... Ah, mira, nos tenemos ahí muy chulos. Vale, vale, vale. No, que ahí va. Menos joder. Sistemas eléctricos dañados. ¿Qué hace? ¿Pero esto qué hace? No entiendo qué hace. El espacio. Ah, vámonos de aquí. Me cago en la puta. Ya estamos. Quieto ahí. Vale. Perfecto. Uno grande, cuidado con el sol. Vámonos de aquí, tú. A ver, el planeta grande. Rocaterra, no. Nos queremos ir más lejos. ¿Lo podemos lanzar al sol? Vale, lumbre. Abismo del gigante, vámonos para allá. Alineando. Perfecto. Vamos a ver primero.
Estamos orbitando. Vale. Ahí. Ay, madre. Uf, menos mal que había agua, chaval. Eso nos ha salvado. Aquí hay alguien. O sea, que el mundo sea tan chiquitín. Joder. Es raro, de llevar esto. Lo mismo hay que sacar el mando, Joder. Y aquí se podrá respirar. No tiene mucha pinta, ¿verdad? Imagínate que me muero. Venga, va. Joder. Bueno, no me jodas, hey. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¿Habéis visto eso? ¡Vamos, vamos! ¡Hostia, chaval! Esas luces, tío. Hostia, mira. No, joder. Es que tengo el control, la tecla control jodida. Joder, pues perfecto, ¿no? Faros apagados ahora. Hasta mañana. Mira, un... ¡Oh! Hostias. Mira, algo ahí.
momentito. Perdón, ya estoy por aquí. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero mi ilustración, ojalá sea el cabrón, sí, Jester. No, no, he sido yo, que es que he tenido ahí una cosilla, que es que se había abierto la puerta de casa. La armónica del colega. Vale, eso 20.000 y pico metros. Vale, bueno, vale. A ver, ¿dónde estamos? Que ya me he perdido y todo. A ver. Esto tiene aquí unos símbolos. Esto es como un cristal que no lleva mucho lado. Esto lleva, tiene aquí unos símbolos. Ah, mira, vale. Esta es la máquina de traducir. O sea, sale automáticamente. Pues muy bien, entonces. Cuéntanos, a ver, ¿qué dice por aquí? ¿Pero qué ha hecho? A lo mejor hay algún minijuego que no hemos hecho, ¿eh? Módulo de lanzamiento pone. O sea, vale. ¿Y esto qué pone aquí? Módulo de rastreo de sombras. De sondas. Módulo de control. Módulo de control. Vamos al módulo de control. Vamos a ver. Me cago en la puta Hello Motherfuckers. ¿Qué? ¿Quién es? Que no lo leo. Charrito, cabrón. Vale, esta puede ser la entrada. No, nos llevaría al módulo de control. Aquí hay algo que se ilumina como si hubiera estado roto. Se mueve algo, ¿Has visto eso? Hijo de puta. ¿Tengo que lanzar un explorador? ¿Se te ha ocurrido a ti o cómo va esto? No. Vale. Hola, motherfuckers. Hemos dicho que era qué. Módulo de control. Vale, a ver.
Ya no, macho. Sebas está poniendo soniditos, ¿eh? Hostias. ¿Esa musiquita a cuento de qué? Oye, la máquina, eso es. Vale. Equipar señaloscopio, linterna. ¿Qué era eso? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Esto es como otra cosa, ¿no? Joder. Y bueno. Ah, mira. Ahí va. ¿Qué pasa? Ah, vale, claro. Esta era la sala esa rara. Vale. Uep. Esta tiene este símbolo, ¿eh? Hostias. Se mueve. A ver. Módulo de lanzamiento. Abismo del abismo del gigante. ¿Esto qué es? Vale.
Tengo buenas noticias, ¿sabes? Pues no. Vale. Esto es del gigante, vale. ¿Qué está sonando? ¿Qué es esto? Ay, no. Mira esa nave. Hostia, ¿qué pasa? Bueno, chicos, pues un buen momento, la verdad. Ya sé que soy un poco lento, pero... Hostias. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿tú sabes qué ha pasado? Vale, los códigos de lanzamiento ya los tengo. A ver, tío. No, hombre, no. Nada, que es que no. A ver si alguien me dice algo que no... Todo lo mismo que antes. Bien, gente. O sea, es como si aquí con esta gente como si no hubiera hecho nada. Vale, pues.
No jodas, no jodas. No jodas, no jodas. Los árboles son más grandes de los que yo pensaba. Estamos. Aquí hay. Y no tiene más, ¿no? Parece ser. Pues nada, vámonos. Bueno, chicos, lo dicho, que me lío. Que la verdad es que me está gustando y tal, pero... pero me lío, o sea, son 11 y pico, tengo que callarme ya por aquí por casa. Así que nada, muchísimas gracias a todos, a esos sub, a esos cheers, a esos... Morse, yo diría que no, porque tenía rayitas intermedias y tal, aunque puede ser, puede ser. Lo averiguaremos el próximo jueves, ¿vale? Así que nada, de verdad, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos. Ya estamos por aquí dándolo todo, pues tanto Michael como Cristian como Sebas, hemos vuelto todos de vacaciones con bastantes ganas. Y nada, pues lo dicho, que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Bienvenido.